hermano. Aquí estamos con Salva. Salva, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, como siempre. La verdad que ha sido una noche poquitas canciones, hombre, pero muy buenas. Breve, pero concisa, ¿no? Como tiene que ser. Sí, no, vale, más hacer poco y más o menos bien que mucha y mal, ¿no? Ya vamos a ver cuánto tiempo va a estar este grupo ahora. Va a estar una horita más o menos, una horita y algo. Sí, porque ahora hay que parar, hay que entregar los presentes para los grupos, hay que hacer la piñata, entregar los premios de la piñata, porque la piñata es elaborada por los compañeros de la Escuela Municipal de Folclore. En cada cinta, o en muchas de las cintas, tiene unos premios, ¿vale? Queríamos que fueran unos premios como los de antes. Hay cartones de huevo, hay sacos de papa, hay 2 kilos de papa, y esos son los premios importantes, ¿no? Importante porque son importante. Premios que lo llevas para casa y merece la pena. Exactamente, no es el caramelo que te comes y ya está, ya se acabó, ¿no? Sino que un 2 kilos de papa, oye, o una salida rusa te da, ¿no? De verdad, sí, verdad. Oye, Salva, muchas gracias. Nada, ustedes. Porque llevar la iniciativa esta de remover otra vez, sí, el carnaval. Volver a retomar el carnaval tradicional. Es una pena que haya tantos años deteriorado. Exactamente. Y que ahora, pues, de hace 2 o 3 años para acá, se ha vuelto con esto a los carnavales en las asociaciones de vecinos. Exacto. ¿Me entiendes? Hoy en Telde hay dos. No, pero bueno, lo importante, sea de una manera u otra, que se hagan cosas para el pueblo. Claro. De una manera u otra, yo siempre cada cosa hay que llamarla por su nombre, ¿no? Sí. El carnaval tradicional, lo que es el carnaval tradicional, te lo digo porque yo lo enseño en las escuelas, en los institutos y en los colegios de primaria. El carnaval tradicional es el que nuestros abuelos y bisabuelos vivían antes, ¿no? Que era de una manera sencilla, sin gastos de dinero. Sí, sí, era, sí, abrir el ropero, sí, los hombres de mujeres y las mujeres de hombres. Y los más viejos. Y la única cosa que te decían era que tenías que ir con la cara tapada. Eso era lo importante. Sí, y, sí, y no vean cómo lo pasaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y eso es lo que intentamos desde la Escuela de Folclore, que no se pierda, no solamente en este municipio, sino en todas las islas, ¿no? Que perdure siempre lo de nuestros viejos, nuestros mayores. ¿Te das cuenta que con poquita cosa la gente del pueblo se por levanta? Por supuesto. Y cada vez y cada año será mucho mejor, ¿no? Sí, verdad. Esto es así, lo que no hay que nunca dejar de hacerlo. Pues nada, vale. Salva. Muchísimas gracias a ustedes por venir y por estar siempre en todas las fiestas llevando lo bueno y lo bonito de los pueblos y de los barrios a todos lados y a todos los rincones. Te lo agradecemos. Muchas gracias a ustedes, a todos. También te lo agradecemos a ti nosotros, ¿vale? Muchas gracias. De gracias. Seguir bailando porque el jurado está viendo quién baila mejor, quién está mejor ataviado y ataviada para la entrega de esos premios, ¿vale? Y ahora ya en nada vamos a repartir esas tortitas de carnaval para todos ustedes. Vamos allá con el primer tema de la Parranda Rol, como es Estrella del Norte. Thank you.
muchísimas gracias. Oye, pero yo estoy viendo muy poco. Ya empiezan a llegar los políticos de Terde, que es muy importante que estén en estos eventos. Como te dije el otro día que estuvimos hablando en San Antonio, que no se, la gente se den cuenta que no están solo cuando tienes que estar, sino siempre al lado de la gente del pueblo, que es como debe de ser. Por supuesto, hay que agradecer siempre la, bueno, pues, el esfuerzo que hace la ciudadanía por mantener las tradiciones en activo y que, bueno, que al final, el otro día estaba en San Antonio, el pasado sábado estábamos en La Breña, hoy se está celebrando en El Caracol y aquí en el casino, y esto es un enorme esfuerzo por parte de la ciudadanía el que se siga desarrollando todo este tipo de actos que al final viene a que nos juntemos de nuevo después de esta importante crisis de la pandemia que sufrimos y que perdimos la conexión personal entre las personas, la conexión física. Hoy en día es muy importante el volver a retomar esa unión personal y volver a ver a personas que hacía años que uno no veía, ¿no? Bueno, y un sitio muy importante, el hoy, ¿no? Sí, el hoy. Como es el casino aquí en San Juan, que se hace aquí, que son para cosas, eventos importantes. Esto lo tratan ustedes como un evento importante, lo que es el baile de piñata, ¿no? Efectivamente, bueno, esto es un acto especial de los carnavales y además en un sitio emblemático, nuestra Plaza de San Juan, en el Casino de Telde, que para nosotros siempre, bueno, pues es un orgullo que desarrollamos y que llevamos a lo largo de la ciudad de Telde, claro. Pues muy bien, pues me alegro que estén por aquí. Gracias. Y que paten, que para eso, el ciudadano les votó, para que estén activos y eso para que la gente, era como te dije, que no les vea nada más que el día ese que viene a pedir el voto, sino que venga con frecuencia. Pues Eloy, que lo pase bien. Gracias, un saludo a todos, gracias. Gracias a ti. Una canción que se llama Estrella del Norte, una canción rescatada del abuelo de nuestro compañero Juan, que toca la bandurria, de su abuelo, de allá de la zona de Valsendero, por ahí, es esta canción que se llama Estrella del Norte. Bueno, y ahora vamos con una canción popular en el repertorio canario como es Bendita mi tierra guancha. Así que vamos arriba a seguir bailando porque el jurado está mirando a ver quién mejor baila, quién mejor está disfrazado. Vamos allá. Bendita mi tierra, Juanquier, bendita de Andalucía, en
y seguimos cogiendo pues alguna charla con algún compañero, y aquí estamos con otro compañero que también graba para Gran Canaria Televisión, y es el amigo Agustín Pérez Cabrera. Agustín, buenas noches. Hola, saludos, buenas noches. ¿Qué? Aquí en el Casino San Juan, en el baile de piñata, ¿no? Sí, en el casino de aquí de San Juan, vamos a llevar unas imágenes de la mejor cita que hay aquí en Telde con un baile de piñata. Yo pienso que sí, porque parece que se está animando, porque la gente está llegando. Sí. Y parece que esto va a ser una noche pues de esto, de carnaval, y que la gente sepa y entienda que San Juan tiene, que Telde tiene que moverse, y San Juan, todo esto que parece que está durmiendo. Hombre, el espacio, según lo que se vaticina, que van a venir un montón de mascaritas, y sobre todo mascaritas antiguas, y se nos va a hacer corto el local, porque teníamos previsto de hacerlo fuera en el Rincón Plácido Floyte, pero debido al tiempo de lluvia, pues lo hemos metido aquí en el Casino La Unión de aquí de Telde. Bueno, pero tú sabes que hay una cosa, que los bailes son apretujados, ¿eh? Hombre, los bailes son apretujados, la gente se apretuja uno contra otro. Yo digo apretujado porque soy canario, apretuñado, ¿eh? Apretuñado. Estás apretuñado, ¿no? Claro, eso es bueno, eso es bueno. Claro, ¿eh? Que sí, hombre. Si no, subimos al segundo piso arriba, sí. Con la escalera para arriba. Claro que sí, si no se baila, que va a bailar arriba. Bueno, es que vamos a hacer buen trabajo entonces, ¿no? Yo espero que sí. Servando como cámara, Juan José y yo, los tres cámaras. ¿Tres cámaras? Tres cámaras, yo creo que... Hoy se descorgó Gonzalo, no sé, el hombre... Se descorgó. Gonzalo es más bien de calle, de cabalgata y de carnaval, y ahí nosotros, yo ahí. Es el número uno, Gonzalo lo sabe que es el número uno, y, sí. Y le hemos dado un pequeño descanso para que se vaya recuperando, porque tiene que coger fuerza para la cabalgata que queda. Hoy había una naruca, una sí. Cabalgata de no, carnaval. Pero no fue paruca. Ah, vale, no, no, hoy quería reposo. Reposo absoluto, sí, es como. Oye. Agustín, a trabajar, ¿no? A trabajar, no hay otra cosa. Pues nada, continuamos, amigos. Mi pueblo está tocando la orquesta.
Muchísimas gracias. Bueno, aquí continuamos hablando con nuestros políticos. Aquí estamos con el representante del PP, con Sergio Ramos. Sergio Ramos, que es precisamente senador por Gran Canaria y candidato para el ayuntamiento de Telde en estas elecciones que vienen ahora, en mayo. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que es un placer estar hoy aquí porque este ambiente es un ambiente estupendo. Que se tengan que recuperar todas nuestras tradiciones, ¿no? Y el baile de la piñata es un baile que he recuperado y además están aquí hoy todos representados los colectivos que durante estos días de carnaval han ido presentando en sus barrios el baile de la piñata. La verdad que es un orgullo. Y además yo soy un fiel defensor de estas cosas, ¿no? Porque estamos, digamos que, trayendo tradiciones de otros países y yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Esto del Halloween y esto de este tipo de cosas, esto hay que abandonarlo, hay que recuperar lo que es nuestro, lo que nos hace sentirnos orgullosos, lo que nos hacían nuestros abuelos. Y yo siempre digo una frase, ¿no? Que muchas veces las soluciones no están en el futuro, sino que están en el pasado. Si a nuestros abuelos les fue bien, ¿por qué a nosotros no nos va a ir bien? Por tanto, yo creo que las administraciones públicas tienen que encargarse de que los jóvenes se atraigan más a esto, ¿no? Claro. Para aprender de nuestros mayores. ¿Sabes lo que pasa? Que parece que si no somos americanizados no estamos conformes. Todo lo que venga de fuera, pero por desgracia nuestro país y nuestras islas son así, de empapanzo, todo lo que viene de fuera lo recogemos. Y esto de Hollywood. ¿Eso qué es? Pero en cierto sentido, los políticos, y esto a lo mejor me estoy echando una piedra encima de mi tejado, sí. Los políticos también somos un poco culpables de eso, porque los políticos desde las administraciones públicas tenemos que defender, potenciar el que esto se haga, ¿no? Y hay mucha gente mayor aquí hoy que esto lo potencia y son ellos mismos, con el apoyo de las administraciones públicas, los que tenemos que atraer que los jóvenes sean esto. Yo estoy convencido de que si los jóvenes descubren este tipo de tradiciones, estoy convencido que cada vez será más grande. Yo, desde luego, lo voy a apoyar absolutamente. Pues me alegro que sea la iniciativa esa, porque se está viendo que en todas las asociaciones de vecinos, en los barrios, se está haciendo el baile de carnaval, tradición antigua. Porque no, el otro es comercial, el otro carnaval grande es puramente comercial, no como este que viene con los reos que tienes en el ropero. No tienes que gastarte dinero ni nada, y eso es lo bonito de todo esto. Eso es lo bonito, y además que hay mejor cosa que poderle robar a tu abuelo o a tus padres alguna prenda o alguna cosa y divertirte. Eso hace familia y hace tradición, y yo creo que eso es muy importante. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Igualmente, y suerte para ti también. Gracias. De México, y que se llama No Volveré. En especial, se lo quiero dedicar a mi amigo Fernando Benítez, que ya se jubiló, y él cada vez que se va a levantar por la mañana va a decir, ya no volveré. Para mi amigo Fernando, esta canción, y para todos mis amigos de la parranda, el volumen, No Volveré.
Seguimos con un clásico de Néstor Álamo, como es el Cambullonero. Esta vez, a la voz de una mujer, la mujer de la playa, le decimos nosotros. Quítate la careta, hombre, quítate la careta para que te vean. Era Juana, hombre, era Juana. Bueno, ella tiene nada más y nada menos que 82 años. Una vez le dije que tenía 83, casi me mata. 82 años. Y nos va a cantar el Cambullonero. Ahora, fíjense no solamente cómo canta, ¿no? Sino cómo lo siente, cómo lo vive. Vamos allá, Cambullonero para todos ustedes.
gracias. Vamos a ir casi concluyendo para dar paso a nuestros compañeros de la Barona del Volumen. Muchísimas gracias. Y ahora, sí, para concluir, vamos a ir con una gira. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo cuando vivía ahí en Las Palmas, ahí en Vegueta, y mi padre siempre me decía, voy a la gira del queque. Y era porque el que hacía la gira era un señor que vendía el queque, y por eso le dejaron la gira al queque. Nosotros, la Parranda Tarot, nos vamos a despedir con una gira por toda Gran Canaria, parando en varios puntos, en varios municipios de esta preciosa isla que es Gran Canaria. Así que vamos a dejar paso a nuestros compañeros de la Parranda del Volumen, los que están disfrazados, ataviados con ropa tradicional del carnaval tradicional de Gran Canaria, tienen que seguir bailando porque el jurado está mirando y los premios son bonitos, ¿eh? Y luego vendrá el baile de piñata, donde cada pareja irá tirando de esa cinta llevándose los regalos que cada cinta o muchas de las cintas tienen, ¿vale? Vamos allá, nos despedimos, Parranda Tarot, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y que hayan pasado un ratito bien bueno con nosotros y ahora a seguir bailando con la Parranda Volumen. Nos despedimos con la gira parrandera.
También darle las felicitaciones a nuestras cámaras que siempre nos acompañan. Gracias. Hasta un próximo encuentro.